La clase de matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre el centímetro. Por favor, tengan una reglita a la mano para que podamos aprender hoy todo lo relacionado con el centímetro. ¿Listo? Entonces, el centímetro es una unidad de medida de longitud y se mide con la regla. ¿Listo? Entonces, quiero pedirles que por favor pasemos esto al cuadernito, voy a intentar dibujar aquí una reglita mientras tanto. Quiero pedirles que recuerden que lo que salga en el tablero, o en este caso la pizarra, es para que ustedes por favor lo pongan en su cuaderno, ¿listo? Entonces, miren, las reglas, nuestras reglas, tienen algo más o menos así. Voy a intentar dibujar una regla. Voy a intentar dibujar una regla. Ustedes tienen allá sus reglas. Voy a intentar dibujar una para mostrarles cómo se miden los centímetros. Listo, entonces, la regla tiene unas rayitas largas y unas rayitas cortas. ¿Sí las ven? Las rayitas larguitas nos muestran los centímetros. Entonces, es fácil medirlo. ¿Por qué? Porque la misma regla nos dice cuántos centímetros tiene. Yo necesito ubicarme siempre en el cero o en el inicio de la regla, que ahí yo tengo cero. Bueno, algo así, unas me quedaron un poquito torcidas, pero... Listo, entonces acá, por ejemplo, está el cero. Aquí, por ejemplo, está el cero. Aquí está el cero. Aquí el uno. Aquí el uno. Aquí el dos. Aquí el tres. Allá está el cuatro. Luego está 5, el 6, el 7, el 7, el 8, y el 9. Obviamente tienen más, pero mi regla, no puede ser. Tengo que dejarla aquí. Me toca dejarlo así porque si lo quito. Bueno, entonces lo que quiero explicarles es que cada número grandecito que se ve en su regla es un centímetro. ¿Listo? Entonces, la regla me ayuda a saber cuántos centímetros tiene un objeto o algún artículo que yo vaya a medir. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al libro. A la página número 9 a mirar un ejemplo. Miren, en la página 9 acá hay un ejemplo con un borrador. Está la reglita y está el borrador. Y nos están mostrando cuántos centímetros tiene el borrador. Dice que el borrador mide 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, antes de realizar las actividades del libro, yo quiero pedirles que vayan a su... En su casa, ustedes van a ir con su regla y van a escoger su juguete favorito. ¿Listo? O un lapicero. O una muñeca. O un carro. O algo que quieran medir. Y van a medir cuántos centímetros tiene de longitud, de altura o de anchura. O si es un muñeco muy grande o un juguete muy grande, entonces van a escoger una parte del juguete. ¿Listo? O escogen otro juguete. Por ejemplo, van a medir cuánto de largo tiene su carro, cuánto de alto tiene su muñeca favorita, cuánto mide el peluche. Si el peluche es muy grande y ustedes quieren medirlo, entonces les miden, por ejemplo, cuánto tiene el peluche, digamos, la pierna del peluche. ¿Listo? Vayan y hagan una medida. Hagan el ejercicio con tres objetos diferentes. ¿Listo? Van a tomar la medida y van a escribir en el cuaderno. Entonces, bueno, ya saben que aquí mi regla se me distorsiona.
Entonces van a escribir, por ejemplo, ustedes van a medir. Entonces miren. Mi muñeca LOL, dicen las niñas. Mi muñeca LOL, por ejemplo, ¿no? Mide, un ejemplo, 7 centímetros de alto, de alta. ¿Listo? Entonces los niños van a decir, mi tiranosaurio red, mide 18 centímetros de alto. Pero resulta que el tiranosaurio red es muy grande. Entonces van a escribir, la cola de mi tiranosaurio red, mide 15 centímetros, por ejemplo. ¿Listo? Porque cada regla es diferente. Entonces hay unas reglas que van a tener más centímetros y menos centímetros. Así que busquen tres cosas que pueden medir y van a registrar en el cuaderno, ¿vale? Vayan y hagan ese ejercicio, por favor, y después volvemos al libro. Entonces van a pausar aquí el video, van y hacen el ejercicio cuando terminen de escribir los tres ejemplos que hicieron. Por favor, vienen al libro, despausan el video, le dan play y seguimos trabajando. Vamos a ir al libro, ¿listo? Vamos a desarrollar la página número 9, ¿listo? Aquí en clase, después de los ejercicios que ustedes van a hacer. ¿Listo? También ustedes pueden medir, por ejemplo, la palma de su mano, cuánto mide su pie, cuánto mide su cabello más largo. Bueno, hay muchas cosas por medir, pero van a ser solamente por ahora 3 ejercicios, solamente 3. Así que piensen, escojan cuánto mide su tarro de agua, cuánto mide su camisa, pues, ahí. Entonces, punto número 1, vamos a desarrollarlo, ¿listo? ¿Listo? Entonces, miren aquí. Entonces, el punto 1 dice, observa la regla, luego escribe cuánto mide cada objeto. Ahora, importante que yo siempre ubique la regla en el 0, ¿listo? Porque si no, la medida no va a ser la correcta. Entonces, ¿cuánto mide el hueso? Miremos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. El hueso mide, y vamos a escribir en el circulito, el número 5, 5 centímetros de longitud. ¿Listo? El crayón, ¿cuánto mide el crayón? Miremos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El crayón mide 8 centímetros de longitud. ¿Listo? Y por último, el pitillo, ¿cuánto mide el pitillo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ¿ven la línea? 9 centímetros de longitud. Entonces en el círculo ponemos 9. El pitillo mide 9 centímetros de longitud. ¿Listo? Y el punto número 2 nos dice, tracemos un camino de 12 centímetros para que el perrito lleve el hueso hasta el árbol y lo pueda esconder. Entonces vamos a ubicarnos del perro al árbol y vamos a trazar 12 centímetros un camino. Entonces vamos a hacerle como una carreterita para que el perrito pueda caminar. ¿Listo? Y la pueden colorear como si fuera un caminito de tierra, o como si fuera carreterita de cemento, o como quieran, ¿listo? O como si fuera carreterita de piedra. ¿Ya han visto que hay como caminitos de piedritas que hacen? Bueno. Pero lo importante es que tenga 12 centímetros. Entonces, ubican la regla desde el 0 hasta el número 12 y trazan la línea para que el perrito pueda pasar por ahí. Listo, mis amores. Entonces, eso, trabajamos ahorita. Listo, entonces cuando terminen de tomarle la medida a sus juguetes, a lo que escogieron, 3, recuerden que van a escoger 3 y van a registrarlo en el cuaderno, por favor, van entonces a escribir de tareita, desarrollar página 10 del libro. Listo, recuerden por favor poner la reglita desde el 0, ¿vale? Eso es muy importante. Listo, mis amores, entonces, terminamos. Si quieren hacer el dibujito del muñeco que tomaron la medida, lo pueden hacer, ustedes les encanta dibujar. No se cohiban, ¿listo? Entonces, terminamos por hoy la clase de matemáticas, mis amores.
entonces